Lucha por los campeonatos indiscutidos en pareja de WWE, los actuales campeones, recién ganando los títulos, Cody Rhodes y Melanie Uso frente a The Judgment Day. Y los hombres que perdieron los títulos justamente contra ellos. No. ¿Un pedigrí? ¿Un pedigrí? Dios mío, no, un pedigrí, no. Un pedigrí, no. Ay, Dios mío. ¿Y a quién va a culpar entonces? Damian Priest. Y mami se lo dijo. Concéntrate. Olvídate de Drew McIntyre. Olvídate de todo lo demás. Hay relevo rápidamente de parte y parte. No pudo haber continuidad de parte de Cody. Sin embargo, lo que comenzó Cody lo quiere rematar. Main Event Jey Uso. Directamente su papo al rostro. Y clásica samoída samoana. Qué bien que luce este muchacho. Es increíble. Yo pensaba que sin el linaje le iba a caer como un fufú, pero no. Está mejor que nunca. En el esquinero, por encima de la superior. No pudo bloquear la intención. El príncipe. Cruzadita la plancha para la victoria. Uno y dos y dice la más la lengua que esto ha enloquecido un poco más a Jimmy por allá por el SmackDown. Y que eso tiene que ver con lo que pasó en aquella lucha donde LA Knight y Cena se llevaron la victoria en Fastlane, dicen las malas lenguas. Yo soy incapaz. ¡Ay! Ajá, se le resbaló la mano. ¡Oh, directamente al foso de la orquesta! ¡Uno y dos y yo pensaba que se le iba a resbalar la mano, no sé, para que los dedos del príncipe entrarán por los ojos de Main Event hasta el cerebelo, pero no fue así. Ustedes mal pensados en casa. Apunta. Dispara. ¡Fuego! ¡Oh! ¡Dios mío! Le apagaron el fuego. Un extintor. No. Con el 1D. Dios mío, ¿cómo puede existir esto? Uno. Y dos, y... ¡Ay, lo revirtió! ¡Encontró el antídoto! Es tercera defensa titular de estos hombres que acaban de ganar los campeonatos, amigos. Y de esta manera, los hombres que recibieron la derrota en Fastlane podrían retomar sus... ¿Dónde va? ¡Al sur del cielo! Sur del cielo. ¿Por qué ataca Damian? Ay, Dios mío, esto se lo llevó quien lo trajo. Ay. Cuidado, en lo más alto. Ven. El árbitro, ¿qué pasó? Sí, señor árbitro, discuta, por favor. ¡No! ¡Apresado! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y agarra, príncipe! ¡Lo tenías montado en la olla! Sí, fue tres. Yo también estoy de acuerdo contigo, Tom. Un árbitro parcializado. Ah, bueno, lo que faltaba. Sami Zayn. Ya se los dije. Él está extraviado. Claro, como Kevin Owens se mudó, parece que ni le dio la dirección. ¡Toma tu combate! No te metes con uno de mi familia. ¡Atrás! Dios mío, no hay control en esta premier de temporada. No hay control. Es una lucha por los campeonatos unificados en pareja, por favor, que no es un partido de bolas criollas en el patio de la casa de la abuela Anacleta. Vamos a enseriarnos. Encendido, Cody Rhodes. Quiere finiquitar el combate. Main Event, va a llegar al esquinero. Llegó. ¡No! ¡Lo madruga! El príncipe. ¡Uno, dos! No progresa la cuenta de tres. ¡Auch! Ambos se hacen lazo. Ambos caen. El combate continúa. Yo no voy a decir lo que vi en caso de que vi mal. Y me culpen de injurioso. ¡Ay, amigos! Y... Razor's Edge. Al filo de la navaja.
sacado de la ecuación. Están decididos a recuperar su oro a pesar de la intromisión de Sami Zayn. ¡Otro petazo! ¡Bene ha conectado! Tiene que concentrarse, el compañero no vuelve. Él tiene que trabajar por ambos. Tiene que trabajar por ambos. Claro, tiene que dar la cara por el equipo. Steam Blade. Luce bien, luce bien. Preparados. Apunten. Juego a la lata. Al esquinero. Ay, Mayuya bendita. Mayuya bendita. Lo va a lograr. Mayuya bendita. Desde lo más alto. El príncipe. No hay que un degrado. Se movió Main Event. Lanza. Lanza que aprendió muy bien del jefe tribal. Dios. Dios. ¿Cómo ha crecido este hombre? Adiós. Con plancha. No, no hay plancha. No hay plancha. No hay plancha. Lanza. Esto no le va a gustar ni un poquitito a Roman Reigns, pero ni un poquitito, ni un ápice. Dos lanzas. Y no logro verlo. ¡No! Y yo lo acabo de decir. ¿Vieron quién es, verdad? ¿Vieron quién es, verdad? Lo que mal... Sí. Lo que mal se hace, se te regresa. Coup de gras, 1, 2 y 3. Si fue enviado o no por el jefe. Jimmy no estaba contento definitivamente de lo bueno que estaba resultándole el futuro a su hermano Jay. Han recuperado el oro. Los nuevos campeones son señor Money in the Bank, Damian Priest y el príncipe Finn Balor.